Doctor Hernán Salgado, lo saluda Washington Delgado. Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días a su distinguida Radio Forever. Lo hago con mucho gusto y vayamos entonces al tema. Así es. Doctor, en su calidad de expresidente de la Corte Constitucional y conocedor de todos estos trámites y de la Constitución, ¿cuál es la evaluación que usted hace de manera general, para iniciar en este diálogo como contexto, sobre la posibilidad de la solicitud de la Asamblea Nacional ante la Corte Constitucional para un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso? Bien, esa solicitud que donde se establecen los argumentos para realizar un enjuiciamiento político al presidente de la República, tienen que llevarlo a la Corte Constitucional. Allí se los va a recibir y Secretaría va a ser el... siempre se hace, pero en este caso especial se lo hace pues para fijar momento y fecha de la recepción que se da a esa solicitud, porque desde esa recepción hay que contar 6 días para tener el dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, es un lapso pequeño, muy breve, que hay que ir rápidamente avanzando. Ahora, ¿qué va a hacer la Corte Constitucional? Después de este sorteo se elige, pues, un sorteo, decía, para elegir a juez que va a encargarse de hacer la ponencia. Y entonces, después de eso, ir al pleno para que el pleno examine si se está cumpliendo con lo que manda la Constitución. Realmente el asunto no tiene muy mayor complicación. Lo que tiene es una responsabilidad muy grande, tiene un peso político también pesado, una incidencia grande por tratarse del primer mandatario del Estado. Ahí en la Corte Constitucional en pleno van a ver sobre todo dos aspectos. La misma ley lo señala, que primero se vea pues si está de acuerdo con lo que manda la Constitución. Ahí deben estar, al menos se necesitan 46 firmas que hayan avalado pues este pedido de juicio político en primera instancia, y otros aspectos que la Constitución y la ley concretamente va señalando. El segundo punto es el más importante y es al que siempre nos estamos refiriendo, es el que esos delitos que son muy graves, que la Constitución, si usted lo abre y lo mira, tiene 3 numerales. En esos numerales, el primero pues es un delito grave contra la seguridad del Estado. Allí ya todos entendemos, sin necesidad de ser abogados, que eso es muy amplio: delitos contra la seguridad del Estado. Eso tiene que estar singularizado, así dice la ley, que se singularice. Yo diría pues que se concretice, que sea muy preciso para decir si haber hecho tal acto, eso atentó a la seguridad del Estado, y entonces estamos en esta causal muy grave, causal penal. Luego hay la otra segunda causal, igualmente, que tienen que singularizar, precisar, que ahí encierra varias cuestiones penales, como es el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, y eso también tiene que estar precisado, no hablar así en términos generales. Ese es el trabajo que han tenido los asambleístas y que parece que no lo han podido hacer.
parece que... y es comprensible, mire, es comprensible. Cuando alguien quiere buscar un pretexto para alguna cosa que realmente ya uno mismo piensa que no está adecuado, que no está bien, cuando la razón de la persona mismo le indica que hay otra motivación, entonces se les hace difícil. Aquí claro, estamos claramente que la motivación es sacar al presidente de la República. Claro, ese objetivo, por eso mismo han dicho en un comunicado que también lo ha firmado el presidente de la Asamblea Nacional, que una cosa es el informe que aprobaron el 4 de marzo, parece que reconocen o lo desmerecen, ¿verdad?, en la argumentación. Y otra cosa es la solicitud, que al parecer lo dijo el presidente o el coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, que están consultando a los mejores jurisconsultos del país para establecer un documento bien estructurado. En ese sentido, quisiera consultarle, doctor Hernán Salgado, ¿algún constitucionalista ha dicho a nivel nacional que la Corte solo revisa la parte política y que no tiene por qué revisar las pruebas, ya que es el Pleno el que debe presentarlas en la Asamblea Nacional? ¿Qué opina usted, doctor Hernán Salgado? Sí. Eso está bien. Eso solemos decir, no se entra al fondo, porque ya entrar al fondo significa cometió, no cometió el acto de enriquecimiento ilícito, cometió o no cometió el presidente ese acto contra la seguridad del Estado. No, eso ya es entrar al fondo, eso no puede, y peor todavía ponerse a ver si hay pruebas suficientes para sancionarles. No. Todos esos aspectos lo hace la Asamblea Nacional. Ellos tienen que reunirse y ver que hay pruebas o no para sancionar de ese modo con la separación del poder. De acuerdo. Lo que la Corte hace, le decía, es esto de ver que esté de acuerdo con la Constitución y que singularice, que no es fácil. Para quienes son legos en la materia, creen que, repito, que poner, porque yo he visto eso constantemente en muchas demandas de abogados. Ajá. Cuando ponen una acción de protección, ponen pues atenta a la seguridad del Estado. No, precíseme, ¿qué está atentando? Porque hay expresiones, hay nociones muy amplias, y lo mismo son las demás, ¿no? Doctor, en ese sentido. Sí, ahora, de manera específica, ya que está claro este tema, la Corte Constitucional tiene que recibir un escrito singularizando el delito. Comencemos con el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución, atentar en contra de la seguridad del Estado. De acuerdo a lo que se ha leído en el Código Orgánico Integral Penal, hay tres delitos. El uno, haber comunicado información privada o reservada de protección del Estado. Segundo, haber atentado en contra de algún bien que proteja al Estado, por ejemplo, el tema del radar en Montecristi, asumamos este tema. Y luego viene el asunto de la deserción. En el Código Orgánico Integral Penal no hay algo más que se refiere de manera específica. Y en derecho no cabe la analogía. Doctor, ¿es así como le he planteado de acuerdo a lo que me han respondido otros jurisconsultos? Muy bien está lo que acaba de señalar. Y aquí no hay analogía, porque en materia penal eso no se da, ¿no? La materia penal tiene sus características muy propias y muy exigentes. La analogía es ver algo parecido para decir esto, eso se parece también a esta otra cosa. Por lo tanto, si no está bien señalado, pues se entiende que ahí estamos en ese punto. No. Tienen que precisarlo bastante bien. En ese sentido, usted ha hecho un buen resumen de esos puntos que consta en materia penal. Debo decir, ante todo, que yo no soy penalista, yo soy constitucionalista. De acuerdo. Por eso les mencionaba lo que también con constitucionalista y penalista hemos conversado aquí en este informativo. Ahora, luego el numeral 2, que habla de delitos de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito para cesar en funciones al presidente. Ahí se aplicó, por lo menos en el informe que conocemos, aprobado en la Asamblea, comisión por omisión.
Y el artículo 28, y esto también respuesta de los penalistas, es el único que habla de la garantía y de comisión por omisión, que se refiere netamente a proteger temas de vida, salud, libertad y la integridad, y no se refiere a los delitos que están incluidos en el numeral 2 de la Constitución, en el artículo 129, doctor. Muy bien, muy bien. Usted hace un buen resumen, ha tomado nota muy bien. Así es. Por eso causó hilaridad, realmente sorprendió cuando algún legislador o algunos dijeron que también hay esta causal que van a aplicar de la comisión por omisión. Hilaridad, le digo, pues, que causa risa, porque un abogado medianamente preparado, así no sea penalista, entiende, pues, que delitos como el cohecho, como el peculado, como el enriquecimiento ilícito, no pueden estar basados en esto de omisión, que omitió la información, que omitió tal cuestión. No puede ser así, porque estos delitos justamente son, pues, que se hacen bajo la mesa, como se dice vulgarmente, ¿no? Que nadie se entere. Y entonces ellos tienen que precisar que el radar, como usted tomó un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que claro. Eso, por ejemplo, eso fue, ¿qué podríamos decir? ¿Cohecho? ¿Concusión? No entra en nada de eso. No, yo le puse ese ejemplo en el caso. Sí, a manera de ejemplo, ¿no? Claro, de atentar en contra de la seguridad del Estado. Claro. No se me ocurre algún otro ejemplo. Vea, sería pues algo así como estas cosas que está pasando en Sino Hidro. Ajá. Como estamos oyendo todos los días. Algo de eso que, caramba, contrataron y ahí habían cohechos. Uh-huh. Francamente se establece que era para pagar, que eran valores muy elevados que la empresa dio, pero no era para otra cosa sino para hacer el pago por facilitar el trabajo. Claro, es un cohecho el contrato completo, ¿no? Claro. Doctor Hernán Salgado, está con nosotros Luisa María, que también va a plantearle inquietudes. Adelante, Luisa María. Doctor, muy buenos días. Así como están las cosas y en base también a lo que usted nos ha descrito, uno podría intuir que realmente no hay mucho fundamento para lograr el cometido que tiene la Asamblea Nacional. ¿Eso es lo que usted lee? Así es, exactamente lo que está diciendo. No hay fundamento. Eso decía yo cuando la misma persona no se convence de lo que está haciendo. Se da cuenta que lo que está es buscando algún pretexto para una finalidad política, aquí en este caso concreto, ¿no? La finalidad, pues, de separar como sea al presidente de la República. Y ese es un pecado, vea, de los que diríamos pecado mortal. Eso no se hace. Es que no se dan cuenta que el mal no es a una persona. El mal es a un país entero, es al Ecuador el mal. Por eso es que otros presidentes de otros países se asustan y otras entidades internacionales también se asustan y se ponen con incertidumbre. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Están dando golpes de Estado, porque el sistema presidencial, el presidente es la máxima autoridad. Si usted saca al presidente, todo el andamiaje tambalea, todo se viene abajo. Porque es el máximo exponente, el representante del país con quien hay que hablar para cuestiones internacionales, internas, todo, ¿no? Entonces es sumamente grave. Aquí yo insisto que si bien al señor Lasso no hay méritos suficientes para achacarle tremendos delitos, hay otro aspecto, que es el aspecto este que interesa al país, la democracia. Nosotros queremos vivir en democracia. Nuestra democracia es muy frágil. Nuestra democracia
a veces yo he dicho es de forma, porque si fueran un poquito más al fondo, no habría tanta miseria, tanta pobreza en algunos estratos que no encuentran trabajo, que no tienen otra forma de sobrevivir. Pues bien, entonces para eso necesitamos democracia, y la democracia se fundamenta en la estabilidad de sus instituciones, una institución estable que va haciendo su papel, su trabajo, y bien o mal, pues algo nos dará, o algún fruto tendremos pues de esa estabilidad. Pero si eso no se respeta, si la estabilidad todo el tiempo se viene abajo, trae consecuencias muy pesadas para todo el país, para toda la población. Ahora mismo esto, hemos visto, pues, ustedes, distinguidos radioemisores, habrán visto, pues, que hay una incertidumbre enorme en el comercio, en todos los niveles del comercio, desde la bahía, pues, por decir así, hasta los otros comercios más formales, más grandes. Esto de riesgo país va subiendo el valor con que nos prestarían dinero, porque ven que el Ecuador ya está entrando en un camino pues peligroso. En fin, eso trae muchas consecuencias, eso debemos evitar. Nosotros, yo creo que con el licenciado Delgado podemos recordar cuando se destituyó al señor Bucarán, se destituyó al señor Maguad, al señor Gutiérrez. No fue nada bueno, no fue nada bueno. Al señor Bucarán acusándole loco que ama. Él mismo dijo, yo soy el loco que ama, diciendo que no tiene salud mental. Absurdo, eso es un golpe de Estado. Al señor Maguad, la misma cosa. Mentieron pues a grupos de indígenas que vayan a tomarse el parlamento, y entonces también le negaron el apoyo a los militares, un golpe de Estado. Y luego pues el señor Gutiérrez cometió graves errores también, ¿no? Y los pagó, pero eso no hace bien al país. Esa es parte de la historia, doctor, que se le olvidó a los asambleístas, ¿no? Una parte de la historia que no tienen en cuenta los asambleístas, y también en ese sentido el conocimiento, porque podríamos decir que lo que esto nos deja es como que ya la muestra fehaciente de lamentable calidad de legisladores que tenemos hoy por hoy. Exactamente, yo coincido con usted. Muy pocos se salvan de esa calidad que nos ha tocado pues de legisladores. Doctor Hernán Salgado Pesantes, le agradezco haber estado con nosotros. Solo una última inquietud. Usted, con toda la experiencia que ha tenido como presidente de la Corte Constitucional, ¿cree usted que la Constitución de Montecristi, que todavía en algunos artículos no se lo ha aplicado, todavía nos resta más de discutir, analizar todos estos pormenores? No sé si algún día habremos ya aplicado todos los artículos. Ya han pasado más de 10 años, pero en la práctica, ¿cree que esta Constitución nos ha permitido unirnos, trabajar en paz, o todo esto que estamos en este momento anotando es producto de esas, a veces, incertidumbres, ambigüedades que contiene la Constitución? No, no sé si usted esté de acuerdo con esta última parte. Muy bien, muy bien. Usted dice algo que yo, con la experiencia de profesor constitucional, le diría. No hay constituciones perfectas, no hay. Siempre habrán deficiencias en la Constitución. Esto viene, mire, pues es hermoso estudiar eso. Esto viene desde los tiempos griegos, cuando hacían las constituciones, pues, y le iban a preguntar al que hizo, a Licurgo o a otro, ¿cuál es la constitución para nuestro pueblo? Él decía, pues, indícame de qué pueblo se trata, porque para todos no es lo mismo. Y entonces no hay constituciones perfectas. Esto se va mejorando. Y yo personalmente le diré que he hecho y todavía tengo muchas críticas a la Constitución de Montecristi, muchas críticas, sobre todo el exceso de poder que dan al Ejecutivo, al presidente, el hiperpresidencialismo que lo he llamado. Eso no es bueno, no es positivo.
Y entonces hay otros aspectos también que pueden ser mejorados. Pero eso se va haciendo reformas paulatinamente, poniéndose de acuerdo, discutiendo para hacer las reformas, y así se mejora. Entonces, como usted dice, pueden haber vacíos también, pueden haber vacíos que nos ocasionen problemas, pero para eso están los órganos. La Corte Nacional, en primer lugar, puede dar 3 fallos y eso será obligatorio, y la Corte Constitucional, ni qué decirlo, pues ellos pueden constantemente dar sentencias que son vinculantes, es decir, que obligan a todos. Pues así podemos ir avanzando, cohabitando, como también se dice, ¿no? Con paz, con esperanzas de mejor días, en fin. Doctor, sí, realmente ahí hay un gran desafío, porque escuchándolo a usted me viene a la mente los candados que tiene la actual Constitución para reformarla, ¿no? El tema de las Fuerzas Armadas apoyando a la policía, que es un tema que solo ese tema sería una media hora conversar con usted, doctor, desde el punto de vista constitucional. Pero además me gustaría, de eso, la consulta, hablar de ese tema, así vea. Es. Doctor, en la consulta del 5 de febrero dijeron 8 veces no, dile 8 veces no a Lasso, cuando de alguna manera era para enmendar por lo menos algunos capítulos, algunos artículos, para poderla aplicar mejor, doctor. Mala experiencia. Así es. Así es lo que usted dice. Usted está muy consciente de todos estos problemas. Lamentablemente, pues a veces es por oposición, ¿no? Que se dice no. Así esté bien en las preguntas, todos dijeron que no. Y ve usted cómo no vamos a sacar a estos narcotraficantes que vayan allá a Estados Unidos, que es el país que a veces los reclama, porque allá también han cometido el delito de llevar la droga o de mandar, que vayan allá que les cuiden y lo que sea. Una cosa excelente, ¿no? Y nos liberamos de toda esa gente mala. Claro, pero ahí estamos quejándonos de los secuestros, de las vacunas. Y esa misma gente que se queja le dijo no. Ese es un tema democrático también, doctor. Hay que aceptarlo. A ver cuántos años nos toma pulir. Hay que aceptarlo. Sí. Hay que aceptarlo. Eso significa pues que los que dijeron no están satisfechos con la política del gobierno. Claro. No están satisfechos, eso es claro. Aunque sufran de la parte delincuencial. Yo vi que el presidente, con mucha sensibilidad, debo decir, hizo cambios, ¿no?, en el gabinete, muchísimos cambios, comenzando por el secretario general, que solo de verle yo me sentía mal. El ministro de Gobierno. El secretario general Correa. Muy bien, pues, doctor Hernán Salgado, un abrazo, muy amable. Usted siempre como catedrático nos fue entregar estos conocimientos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes y a Radio Forever, que sí lo aprecio en alto grado. Muy amable, muchas gracias. Vamos a la Buenos días. Sí, buen día, sí.